Hoy vamos a hacer un postre dentro de los clásicos, una variante. Vamos a hacer un brownie, pero esta vez de chocolate blanco, con una sopa de piña y un helado de queso fresco. Pero bueno, como hoy es un día especial, pues tenemos un invitado que os puede contar varias cosas. Y a mi compañero, que le va a sorprender mucho. Que entre el invitado, por favor. Cuéntanos quién es, Ramón. ¿Qué? Ven, Ramón, ven. ¡Qué mucho! ¡Aspaldico! ¿Eh? ¡Qué bien lo estáis haciendo, ¿Ondo? ¿Eh? ¿Ondo? ¿Qué andamos? Venid aquí, chicos. Que no sabía, ¿eh? No sabía. No sabía, no sabía. Ni idea. Ni idea. ¿Te habían engañado estos? Nada, ni engañar, ocultar. Ramón. Ocultar. Sorpresón. Qué bien, qué bien. Luis Irízar está con nosotros. Cuéntales a nuestros concursantes quién es Luis y qué significa para ti. Pues, en muy pocas palabras, es mi segundo padre. Porque con 16 años me cogió en Zarauz y cambió mi forma de pensar en aquel momento de lo que era la cocina. Oye, y 30 años después a mí y todavía sigo en su tuyo, escuela. Lo tuyo ya es para darle a comer aparte. Que tú también eres rebelde, ¿eh? Sí, sí, un poquito. Que tú también eres rebelde y te has hecho un hombre bien hecho. Y sigue siendo rebelde, y era Luis. Este era. Y este era golfo. Era golfo. Sí, ahora no, ahora ahora es un artista, jefe, pero entonces... Vividor, romántico, vividor. Tu romántico ha sido... Vividor, romántico. Súper romántico. Bohemio, bohemio, apasionado título, de la vida. Apasionado, tú, apasionado y artista ha sido toda la vida. Bien, gracias por reconocérmelo. Me ha costado muchos años llegar hasta este momento. Bueno, chicos, ir allí, como toda la vida. Venga, a ese lugar, a ocupar el sitio de honor en la cocina. Venga. Acompáñales, Luis. Bueno, Anane, Iván, un brownie de chocolate blanco es el que os separa de la gran final de Sukaldari, en la que uno de vosotros dos, el que gane esta prueba, se enfrentará a Sonia, ganadora de la primera fase, y a Aitor, ganador de la segunda. El tiempo que vais a tener para elaborar este brownie de chocolate blanco que os han explicado aquí nuestros tres maestros es de 45 minutos. Y tened en cuenta que vais a tener que compartir la Thermomix, la sorbetera y que el chocolate no lo podéis hacer al microondas, sino que lo vais a tener que derretir al baño María. ¿De acuerdo? Pues 45 minutos, Iván y Anane. El tiempo comienza ya. Tiene un cazo para el baño María. ¿No? Porque... Sí, ya está, ya te hemos oído. Vale. Nuestros concursantes saben que los postres son muy traicioneros y que el mínimo error puede echar por tierra todo el trabajo realizado hasta ahora. Y es precisamente un postre, el plato con el que Iván y Anane se disputan una tercera plaza para disputar la gran final. Están viviendo su momento de máxima responsabilidad desde que llegaron al concurso, pero deberán templar muy bien sus nervios para aprovechar al máximo esta segunda oportunidad que les ha dado su Sukaldari. Anane. Aquí vengo con Luis. Aquí. Tienes ahí un pozo de sabiduría del que aprovecharte si quieres preguntarle algo. Pues ahora, como estoy liada, Luis, con esto de la mantequilla y el azúcar, que ya sabes el trabajo que da. Sí, claro. Cuando no está muy pomada. Exactamente, es lo que te pasa, lo que tienes. Pero eso que tengo las manos calientes, ¿eh? Sí, sí, pues... Pero... Trabajar un poquito. ¿Cómo hay que trabajarlo? ¿Con la varilla? Va a coger el punto enseguida. Oye, he visto cómo has machacado los frutos secos con el plato dentro de un papel. El cuchillo este para los frutos secos pues me ha parecido pequeñito. Muy bien, Anane, ahí, ahí, con la mano. Eso. Con la mano. La mano está así la artesanía. Perfecto. ¿Eh? La mano está la temperatura. La mano está el saber hasta qué punto tienes que trabajar. Con esto lo podías cortar, la mantequilla. Está trabajando a gusto y bien, ¿verdad? Sí, sí. Luis. Está concentrada y está bien. Jefe, ¿te acuerdas? Eso es lo que tengo cuando me pongo, me concentro. El momento de la revolución de la nueva cocina vasca. Hombre, fue un cambio. Ya ha venido todo. Sí. Pero de ahí, antes que eso, la primera columna eras tú. Sí, claro, la columna vertebral, digamos. Pero el primer cocinero de aquí, vasco, que ha estado en una gran empresa en el extranjero y que tenía conocimientos y prestigio y que tenías información y conocimiento de cómo estaba la cocina y la que aportaste es frescura y una línea a partir,
todo eso viene después de todo lo que tú has hecho aquí. Sí, porque sí, después hay grandes cocineros, ¿de acuerdo? Sí, hombre, claro, y cada pero hay mayor, un punto sí, de partida. Sí, hombre, sin duda. Como el en pionero. Todo. Claro, alguien tiene que empezar, ¿no? Sí. Sí. Qué privilegio tenemos, Anané, de estar aquí. Pero con yo Luis tuve con la Ramón, suerte, pues, basta, estás tú delante, pero yo tuve la suerte de que encontré un equipo que supo corresponder a lo que yo trataba de formar. Porque si no hubiera sido... Fue un poco como el descubrimiento de... Pues no, un equipo de fútbol, el Atleti, porque ha tenido ese equipo siempre bueno, el Atleti de Bilbao. Pero siempre ha tenido siempre un conjunto de jugadores especiales. Yo tuve la suerte de encontrarme con un equipo de estos jóvenes con ganas de aprender, de verdad. Y eso es básico, lo que mismo os he dicho a vosotros. Aquí está, o sea que aprendió. Eso es básico, ya aprendió, bueno, y aquí está. La pasión aquí y el trabajo. Sus compañeros, ¿no? Eso. Vale. Vivir también, jefe, pero trabajar también, ¿eh? Que sí. Yo tengo que olvidado decir que era trabajador, ¿eh? Todo a ver si voy trabajo a quedar ahora... Y darme disgustos también, ¿eh? También. También me da este pequeño. Menudo pieza sería, pequeño, ¿eh, Luis? Pequeño. Este menudo pieza. Menuda pieza. No solamente todos. Todos, ¿no? Me armaban cada escándalo. Cada escándalo me armaban en Zarauz, no, veas. Venga, vamos a dejar vamos de trabajar. Vamos a buscar a Iván vamos por ahí. Vamos a dejar de trabajar. Que tenemos aquí a Iván. Aquí Aba. Tenemos a Luis. Privilegio absoluto. Joder, un privilegio estar aquí es la hostia. Ten cuidado con el punto de mantequilla que está. Sí, está a punto. Está a ¿sí? punto la mantequilla. ¿A punto sí. de? A punto de cortarse. Está muy caliente igual aquí. Vamos a ver esa mezcla. Sí, vamos a ver. Poco presión, a poco, presión, poco a poco. Iván. Dale un consejillo, Luis, para superar este aquella momento proporción, crítico. Aquella proporción del bizcocho de 10 huevos, 250 gramos de azúcar y 250 de harina, esa no se me olvida nunca, ¿eh? Eso no se te olvidará nunca. Es en genovesa. Genovesa. En genovesa, sí. 30 sí. años después, igual. Así que lo estás salvando, ¿no, Luis? Sí. Bien. Bueno, vamos a dejarles trabajar un poquito. Sí, sí, ánimo, sí. Iván. Os entretenemos. Luis, como tengo datos y conocimiento, puedo afirmar que tú para mí eres un dios en la cocina. No, tío, usted no. Es mi opinión. Ya. Y ha pasado mucha gente. Sí. De tus manos sí. y por esa cabeza, y muchos alumnos. Sí. Te quería preguntar si tú, de primera sensación, cuando ves a los chavales andar en la cocina, les ves ese punto de talento, ese punto de decir, este chaval saldrá adelante en la cocina. ¿Eh? Esos pequeños detalles que son los que definen, ¿no? Eso lo observo, no te voy a decir el primer día, pero en cuanto lleve aproximadamente un mes, ya te podría decir casi hasta qué nivel de cocina va a llegar. Se detecta. Hay cierta cosa. Incluso te diría que en qué va a destacar dentro de la propia cocina. Si va a ser un buen pastelero, un buen poissonier de pescados, o va a ser un buen rotisserie o un buen jefe salsero. Pero para ti también es una satisfacción coger cualquier periódico y ver a un alumno tuyo, ¿no? Porque tienes alumnos, pues yo soy de la quinta promoción de su nueva escuela, de la suya. ¿Y tú de la de Zarauz, de la primera? De la sí. primera. De la de los golfantes. ¿Hemos puesto el horno a precalentar? ¿Eh? Estoy ahí liada y le he preguntado como 5 veces al tío a ver si había colocado el horno. Hey, Iván, ¿estás aquí o no? Casi hemos puesto el horno. Estará, ¿no? Estará, ¿no? Tendríamos que poner, ¿no? Le he tenido que decir, oye, Iván, ¿qué pasa? ¿Estás aquí o...? Porque estaba como oído, estaba ahí dándole a algo y... Que no deja un poquito de mantequilla para el... Iván, Anane, Luis nos tiene que dejar, pero antes, por favor, os pido un poco de atención. Mirad bien, porque tenemos aquí un súper privilegio, 3 generaciones juntas de la cocina vasca, de lo más alto de la cocina mundial. Aquí están con nosotros. Esta foto es irrepetible, chicos. Guardarla en vuestra memoria y ustedes también, toda la gente en sus casas. Vamos a darle un súper aplauso a Luis Irízar, que es un honor gigante tenerlo entre nosotros.
Augusto, ya ha metido el brownie al horno y no sé cuánto quedará, pero eso necesita 25 minutos. Pues yo ahora voy a meter también. ¿Qué, Anané? ¿Qué? Pues ¿somos? Aquí, pues todavía sin meter el brownie. Y encima me he quedado sin mantequilla. No jodas. Aquí estoy, no te preocupes. Ánimo. Dándole con lo que me queda. De repente me he dado cuenta que no tenía nada casi... Bueno, que no tenía nada de mantequilla ni de harina. Entonces, claro, para meter el brownie dentro de del molde, pues, hostia, pues, una putada. Perdona, ¿eh? ¿Esto para meter al hacer el helado? ¿Para meter? ¿Lo has probado? No. Si no está probado, no está para meter. Hay que probar todo. Esto te sobra todo ya, ¿no? Sí. A limpiar. Yo he visto que a él le sobraba un poco de harina y yo he pillado la mantequilla que me sobraba ahí en la tapita. ¿Te parece que está a punto de azúcar bien? Está perfecto, está perfecto. Para mí sí. Vale, ya sabes que luego en frío el azúcar baja, ¿eh? Y como iban a tirarla, que no es que esto la iban a tirar, yo he dicho, ¿cómo? Pues he pillado y para mí. No, no he robado porque la iban a tirar, eso es como... Lo he cogido porque es... porque lo iba a tirar. Tiene grumos, Thermomix. Vale. ¿Thermomix o colar? No, porque es el queso. Thermomix le das. Anane, se te va a montar la nata y se te va a cortar, ¿eh? ¿Ah, sí? No te lo he dicho por eso, tiene nata. ¿Ah? Como vale. Monte, se te corta. He puesto... A la máquina directamente, venga. Pero a la máquina en el cuenco este, ¿no? A ver, no, ven. Ven. Vale, dime. Suave, ¿eh? Poquito a poco. ¿Vale? Vámonos. Vale, entonces esto. Bueno, es lo mismo, o sea que no vamos a liarnos, ¿no? Este cacho dos. Catorce minutos. Pues mira, voy empezando un poquito a limpiar porque solo me queda para meter aquí el hielete, el helado y luego pues acabar con la... ¿cómo se llama? Con la piña, con la salsita de piña. Pues necesito. Mira, Nane. Vaya, ¿eh? Bueno, ¿no? Sí, ¿no? Sí, entonces yo lo que... ¿qué dices de hacerlo aquí todo? Y ya de aquí cojo. La Thermomix, ¿has acabado con ella? Va ahí, te dejo ahí. ¿Y dónde la has dejado? Pues aquí, men, Anane, men, guardaría. Vale. Estaba limpia, pues tenía humedad y voy a secar por si acaso, pero bueno, oye, no pasa nada. Sí, sí, ha dejado limpio, solo que con agua un poquito dentro. Le has quitado los tochos centrales, los duros. De la piña. Sí, ahora lo voy a colar, Ya, pero si le has puesto el tronco de la piña... No, lo he quitado. Sí. Iván, Anane, os quedan 15 minutos. Me veo bastante bien por tiempos, luego de sabor y eso habrá que valorar todo. Pero yo creo que ya llegaré a todo, tengo todo controlado, quedan 15 minutos y a gusto. Vaya privilegio haber tenido a Luis con nosotros, ¿eh? Bueno, subidón. Roteta ha tenido la lágrima ahí. Yo me he emocionado muchísimo, se lo he dicho a Iván antes. Me ha parecido precioso el momento. Es muy íntimo, pero es muy emocionante ver con el paso del tiempo cuando ves a una persona que ha sido tan importante para ti, que todavía está aquí y que tiene esa elegancia, esa humildad, exacto, de venir, estar... y transmite bondad. Igual hay gente que no lo sabe, pero es la primera estrella Michelin que se consiguió en un restaurante aquí, fue suya. Fue el primero en fundar una escuela de hostelería. Fue el gran pionero de la nueva cocina vasca. Tambor de oro de la ciudad de San Sebastián. Señor alcalde, diputado general, queremos una calle para Luis. Bueno, y esto es como les veis, porque estamos aquí con Luis para arriba, Luis para abajo, estamos estos emocionados, pero nosotros, Iván ya. Y Anane son muy importantes. Estos están encima de la moto, los dos. ¡Guau! Están concentradísimos. Pero en distintas motos. ¿Ah, sí? Vamos a ver dónde paran. Yo voy a ver cómo está el helado. A mí siempre me empieza a sobrar tiempo y luego nunca me llega. Venga. Estoy buscando un platito, pero no lo encuentro. Nunca había hecho un helado y tiene esto una pinta brutal. Orira, orira, guau, 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 bebe. Vale. Listo, Ander, para sacar una bolita, necua, ¿eh?
Ponemos un plato y nos comemos. Me voy a poner dos. Estaba el horno apagado, ¿eh? ¿Este? ¿Y eso? No sé. Habéis abierto y... No sé, igual alguien ha abierto la puerta, ha cerrado, tal. Yo, la última he metido yo, pero me ha parecido que tenía. No sabía que había que darle el botón. Ah, claro. Yo pensaba que era como los abajo, que abrías y cerrabas. Por eso, vente, vente y vente, que me estoy poniendo nerviosa. Me buscas a mí. Estamos ahora de tranqui, con eso de que el horno, pues funciona solo. Una vez, como decías tú, una vez que tienes todo preparado hay que esperar a que las máquinas funcionen. Enane, cuando sale tu ingenio es que tienes dominado el tiempo. Sí, bueno, espero que con el, que sí. El tiempo me llegue para que se me haga. Ahora lo más importante de aquello es sacarlo del molde cuando esté hecho para que se enfríe, para que después pongas el helado y no se derrita. ¿Qué te falta, Iván? Ahí está, hacer el jarabe este. La sopa de piña, ¿no? Sí, que no quede muy líquido y estoy echando con cuidado, a ver. Estás vigilando cada poquito, vale, mirando. Vale. El brownie, ¿has controlado el punto? ¿Qué ha pasado? ¿El horno se ha apagado? No, no sé eso, han dicho. Algo has oído por ahí, ¿no? Pero... Si el mío está mal, el de la otra también, así que no me preocupa. Ya, sí, ha metido más tarde, así que todo ventaja ahí. Si se ha apagado, todo ventaja. Si pierde, ya ganas tú. Hombre, y al contrario. Sí, eso es. ¿Qué pasa, carácter? ¿Qué pasa? Carácter, remero. Casta. ¿Qué? Esto está para utilizar, ¿eh? Cabeza, no grande. Para... No. Antes de hacer mal hay que pensar. ¿Qué tal es esto, liquidito? Eso está bien, ahora tienes que colarlo. Colar y... Sí. Y abrea. Sí. Tiene una pinta brutal. Bueno, a ver cómo va esto. Y ahora ya limpieza un poquito. Cuando ya es el horno el que tiene que trabajar, es algo como... Hostia. Bueno, ya está, organizándome todo para cuando lleve el brownie. Ya llevo 25 minutos pronto. Voy a mirar. Pues de repente he visto que Iván estaba con unos pistachos y también con el chocolate que tenía ahí para decorar y he dicho, hostia, yo se me ha olvidado ya dejar todo para... O sea, para poner algo más de lo que había puesto Ander en la muestra, ¿no? Y he pensado en los pistachos que me he quedado, estaban dentro de la masa. He cogido unos cuantos, los he pasado por agua y luego los he secado bien. Porque por no pedir, ¿eh? Si no, hubiera ido y ni hubiera pedido, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Oli. Yo le he copiado a ella también y ella a mí. ¡Claro! Ya te digo, lo de copiar a mí se me da muy bien. Entonces, cuando he visto que él tenía pistachos, pues he dicho, uy, pues si yo también tengo pistachos. Si hubiera tenido otra cosa, le echaría otra cosa. Estos son los recursos primeros, no, los terceros que dice, ¿eh? Recursos, y el tercero es mirar. No te habrás enfadado, ¿no, Iván? ¿Por qué? Por esto. ¿Por eso? Pues me enfadaría yo por eso. No me enfado yo porque me copies. Cuidado, te vas a cortar, ¿eh? Cuidado. Joder, ¿cómo van los brownies? Porque los brownies, horno... El mío va bien, el tío está por jodidito. Has metido tarde, ¿eh? Y igual no se te hace. Sí, claro. ¿Eh? Sí. Sin más, no me importa que haga lo mismo. Al final, son recursos. Pero vamos a ver primero, ¿eh? Que a ver si... ¿Qué? Yo he metido un poco... Bueno, yo hay que sacaría mirar. Ya. Pues venga, a ver, vamos. Ahí, sacamos. A ver. Pinchamos un poco a ver este, que es el que más tiempo... Venga, va, fuera. Iván, Anane, últimos... 3 minutos. ¡Ánimo! Bueno, chicos, hay que enfriar eso, ¿eh? A soplar si hace falta. ¡Anane! De puta madre, la verdad. Es que cuando he visto que ha salido, he dicho, joder, eso ya es una librada. Otra cosa es como sepa. Pero que ya he librado que no se me quede pegado el brownie ahí, bueno, bastante. Justo, ¿eh? Abanicarlo. ¿Para qué le das la vuelta? Yo no me doy la vuelta. Ah, vale. Abanico. Me has hecho traerte un cuchillo sierra, ya lo puedes usar. Ay, sí, que lo tengo ahí, que es que lo he utilizado antes para ver. No hay cuba, bate, quien sea y sea. Ay, si no está hecho, el otro tampoco, igual. Ya tendrás a quien regalar ese hombre. Sí, sí. ¿Qué? Ahí voy. Hondo. Sí, parece que va bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda? 1.48. Escuchar lo que diga Itziar y limitaros al final. Al final a poner el helado. Ya sé lo que vas a decir.
A que acierto. Puta madre. ¿Ves? Siempre dice igual. Perfecto. Está buenísimo. Concursantes, último minuto de esta prueba. Recordad lo que os estáis jugando, un puesto en la gran final de Sukaldari. Ánimo, Iván, ánimo, Anane. Qué silencio hay. Joder. Se acabó la prueba. Joder, es que lo del emplataje, lo de la última hora, que esa presión y esa velocidad, a mí es que me trastoca. Entonces, siempre es como las medidas, no sé qué. Yo, bueno, pues en plato he hecho lo que tengo, pero sí, siempre es muy, muy, muy estresante. Ah, va, bueno. Sorteón. Merdín. Y justicia. Justicia, que sea lo que ellos quieran. Eso es. Los dos lo hemos calcado, yo creo. Todos los ingredientes son iguales y no sé en qué se pueden basar. Bueno, chicos, muy buen trabajo. Creo que hoy me apunto a la cata yo, porque eso tiene una pinta. Podéis ir a la zona de evaluación. Ramón y Ander nos van a dar la decisión importantísima de hoy. A ver cuál de los dos vais a estar en la gran final de Sukaldari. Suerte a los dos. Venga, chicos. Qué bueno. Se ha cojonudo. ¿Gusto la ves? Vale. Una pasada, por lo menos, tranquilitos. Sí, sí. Bueno, al menos sin pensión. Y tal. Bueno, hemos llegado bien. Yo creo que los dos hemos llegado bien. Sí. Se ha hecho bien, casi parecido los brownies. A ver qué pasa. Bueno, pues eso. Vale, suerte. Ahí. Que gane yo y las tengas.